¡Ey! ¿Qué pasa? Te hablaría bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a continuar con el torneo del poder. Habíamos vencido aquí a Ribrian. No sé si será el combate último contra Ribrian. A ver. No lo sé, no lo sé. Son Goku y 17 están luchando contra las chicas cuando Jimizu, un Yardrat del Universo 2, aparece y organiza su huida con la transmisión instantánea. Son Goku se despide de 17 para enfrentarse a su siguiente rival. Es nada menos que un enemigo contra el que perdió en el torneo de destructores. Hito, un maestro del salto temporal. Está luchando encarnizadamente contra Dispo, un guerrero del universo 11. Son Goku. Es verdad, no recordaba este combate. Con Goku, Dios y Hito. Me encanta cómo Goku forma equipo con todo el mundo. Son Goku. Yatsu wa ore no emono. Yama wa suru na. Nara. Ora tomete miro yo. Vamos. Sunge speedo da na. Hito wa tekotsuru dake atsu. Imbécil. Si no recordaba yo a Goku insultando a Dispo. ¿Qué es eso? Y ahí está Goku cambiando entre el Dios y el Blue. Vale, vamos. ¡Ey! Me ha enganchado aquí una buena, ¿eh? Sí, me ha enganchado una buena. ¿En serio? ¿Sí, me he movido para esquivarlo? A ver, ¿qué es esto de impacto divino? Mierda, se ha cubierto. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito, Dispo, que estás tú muy animado. A ver, ¿te la comes esta o qué? Sí, esta sí te la comes, ¿eh? No está mal como técnica de asalto. No sé qué está haciendo, pero yo voy a aprovechar. Tendría que haber atacado ahí, fallo mío. Buah, cuánto tiempo he perdido ahí. Vale, tenemos el Bisbol, Kamehameha Dios explosivo. Este no es rompe límites, este es explosivo. Vale, bueno, le vamos a dar y le vamos a impactar bastante bien. Sí, bastante bien. Como que ha caído. ¿Sigue esto? Anda. Aura de Shenron, ¿qué es esto? Hito. Voy a por ti, Le hemos hecho una calentada en condiciones, ¿eh? Se va a comer ahora el Kamehameha a este Hito también. ¡Ojo! Vale. Oye, creo que el torneo de poder da mucho juego para los What Ifs, ¿no? En plan, si gana cierto combate, pues eliminas al luchador en ese punto y no cuando ocurre originalmente. ¿Se está haciendo el muerto? ¿Se estaba haciendo el muerto o qué pasa? ¿Vale? Te lo comes en la cara, ¿eh? Se ha quedado ya aturdido. ¡Boom! Vale. Uf, me ha pillado porque estoy sin ki. Vale, está casi muerto. Vamos a ver.
Ahora, venga. Le quedaba ya tres toques contados. Cuatro, mira, cuatro golpes le quedaban. Lo intentaré otra vez, no sé a qué se refiere. Y Krilin avisándonos de que el maestro Rossi... Cuidado. Este momento es histórico, ¿eh? De los mejores momentos de todo Dragon Ball, ¿eh? Toma como llega la llamada de Krilin desde el público y salva al maestro Rossi de un apuro. Entonces vuelve de nuevo al ataque. ¿Qué es? Oya, oya. Tondemonai bakemono ga gokidashita yō desu ne. Jiren. Jiren del universo 11 se pone en acción. Jiren, zonen ni yaru ga ii. Omae no nozomi o kanaeru tame. Super Dragon Ball o te ni ireru tame ni. Yatto ora to tatakau ki ninatte kureta ka. Ojo, ¿eh? Ahora nos vamos a enfrentar a Jiren de verdad, ¿eh? Porque lo de Kale de antes no sé qué ha sido. Vale, vamos con el Blue directamente. No sé cómo he hecho eso último, pero vale. Está cargando el Sparky, ¿eh? Eso hay que bloquearlo. Vale, ostión. De hecho, este ataque, esta animación es la de, ¿no es el golpe que le da a Jiren transformado cuando está ya con el Ultra Instinto? Creo que sí. ¿Qué? ¿Va a dejar de tirarme ráfagas aquí o qué? Vale. Hemos evitado que cargue el Sparky. No le estoy bajando la vida. ¿Qué es esto? No le estoy bajando la vida. Voy a hacer la super bomba de energía. Creo que tengo que hacer. Ah, que no le he dado. Ah, no voy. No entiendo nada. Creo que tenía que tirarle a la Super Genki Dama. Pero ni siquiera le ha impactado. Bueno, tenemos que suponer que ha impactado. Bueno, es que realmente a Jiren no le impacta, porque cuando va a impactarle se lo devuelve a Goku. Pero sí, tenía que tirarla, sí. No, ni Kaioken por 10 ni Kaioken por 20, Goku. O sea, es la primera vez que vemos esto en un videojuego. Porque toda la historia de Dragon Ball Z sí estaba recreada ya en muchos juegos, pero la de Super, ¿no? ¡Wow, las palabras de Bills! ¡Wow, pelos de punta, eh! La onda expansiva de la bomba de energía ha dado Son Goku. Aquí viene. Va, pero no, la presentación no ha sido tan épica, tío. Tendría que haber salido el halo de luz. Venga, vamos. ¡Wow, yes! El Ultra Instinto señal. Venga, vamos. Vale, ¿qué me va a hacer? Vale, un ataque normal. Vale. No pasa nada. Estamos tranquilos, ¿eh? No, eso no me va a dar.
Destello signo. Venga. Venga, vamos. Joder, estoy jugando bastante bien, Como para compararme ahora con el inicio. Mira, mira, toma ahí. ¿Cómo pega con el ultra instinto? O sea, este Kamehameha. ¡Oh! Si es Kamehameha, es el que le hace a Kefla. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué guapo, Que hayan puesto las mismas animaciones de combate del anime, tío. Es brutal, Es brutal. Hola, Jiren. Mira, está hablando Vermouth. El dios de la destrucción del universo 11. Whis. Buah, Jiren, la que te está cayendo, crack. Uf, la que te ha caído, Jiren. ¿Ispo? ¿Qué hace Dispo aquí? Ven, Dispo. Ven, Dispo. Si he tenido para Jiren, tengo también para ti. Tranquilo. Dale. Vale. Te voy a meter el combo completo. El combo completo y el Kamehameha quema ropa este. Vámonos. Otra vez lo de antes. Uf. Vaya calentada, se pegando, Vamos. Se queda en... Uf, tres barras todavía, Se queda bastante vida. Vamos. Venga, uf, lo voy a encerrar aquí, güey. No puedes escapar. En plan, es contra una pared. No puedes meterte en ninguna parte. Vale, ya está. Calentada histórica, Dispo. Y me ha bajado poquita vida, ¿Viene alguien más? ¿Viene Topo también o qué? ¿Qué lo decía de coña? ¿Dónde ibas, Topo? ¿Dónde ibas, Topo? ¡Uf! ¡Uf! Bueno. ¡Ey! Tranquilito. Topo, tranquilito. Joder, qué grande es Topo, ¿no? ¡Ey! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Ah, se ha acabado el tiempo! ¡Uf! A ver, ¿un what if de vencer a los tres? No creo, ¿no? Oh, yo creo que eso sería ya demasiado, ¿no? Yo creo que eso sería ya una paliza... Que no. Nada, eso no es posible. Anda, mira, Frieza. Dando la energía a Goku. Su mente y su cuerpo no están en sintonía. Al abandonar su conciencia, el cuerpo se mueve solo y esquiva los ataques con la mejor técnica, el Ultra Instinto. No obstante, la capacidad de Son Goku para usar ese poder es temporal. Tras recibir el ki de Freezer, recupera su poder. Mientras tanto, Jiren derrota al asesino Hit y lo echa del ring. Viendo que no quedan competidores que desafiar, Jiren empieza a meditar y deja el resto de combates para sus compañeros. Aunque Son Goku no se ha recuperado del todo, vuelve a luchar. Pero Son Goku encuentra a su rival enseguida. Las Saiyajins del universo 6. Caulifla reaparece. Uf, Caulifla es bastante rápida, Es bastante rápida, Caulifla. Vale, vamos a cargar. Tenemos la Super Genki Dama, vale. Tenemos una buena super técnica, Vamos. Vale, se la va a comer, Bien. Buena super técnica. ¡Uf! Mira cómo baja la vida, ¡Uf!
Zeno está flipándolo. Venga, Califla. Para casa. Hostias, que viene el dios, ¿no? Ah, no, no. Vale, el Super Saiyan normal. Uf, mucho teletransporte ahí, ¿eh? Uf. Vale, vale, no sabía qué ataque era. Hombre, viene Gale. ¿Qué tenemos? La ráfaga sónica. Vale, pero viene Gale controlada, ¿eh? No, Gale bestia. Pensaba que le va a lanzar ya. No sé por qué no lo ha lanzado. Ahora sí. Te la comes, ¿eh? Te la comes, pero bien, ¿eh? Vale, vamos a dejar como a dos barras, o sí. De momento, poca resistencia está ofreciendo Kale. Vale, mientras no se me acerque, esté allí en la distancia. Vale, pues me ha dejado acercarme a tope. Está fuera. Está fuera, no sobrevives a esto. Vale. ¿Van a fusionarse ahora? Puede que sí, ¿eh? Sí, esto no ha acabado. Van a fusionarse, ¿no? Oh, sí, se ha acabado. ¿Ese sonido de... Eso ha sonado a... Van a hacer algo. A Champa se le va a ocurrir darle los botales. Sí. No, no, no es una broma. Sí, Kefla. Y Goku ya ha recuperado energía para el Blue. Vale, va con el Super Saiyan normal, ¿no? Bueno, el 1. Vale, vale, tranquilita, ¿eh? O sea, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Vale, vale, vamos a cargar aquí tranquilamente un poquito. Bueno, a ver, si no te me acercas, cargo entero, ¿eh? Hola. Hola, Kefla. Vamos, 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 vamos. Vale, rápido. Vale, se la colamos, ¿eh? Se la colamos. No me había fijado si tengo de pasiva el Kaioken. Yo creo que sí, ¿no? Que este Goku siempre tiene Kaioken de pasiva. Dale. Sí, sí que tengo el Kaioken, ¿eh? Pero de momento no tengo habilidad para activarlo. ¿Dónde está Kefla? Hace que tirada. ¿Se ha hueado o qué? Yo no sé si se ha bugueado o qué, pero... se ha comido un combo, se va a comer ahora otra vez el Kamehameha y... lo vamos a tener casi hecho este combate. Joder, cómo he mejorado. Tío, cuando está en el suelo parece que no le da. No es la primera vez que fallamos un Kamehameha en el suelo. ¡Buf! Qué bien lo hemos hecho. Vale, lo tenemos, ¿eh? No sé qué ha hecho, pero voy a atacarte. Mierda, me lo he esquivado. Vale, lo tenemos, ¿eh? No hace ninguna falta, está prácticamente muerta, pero... si le colamos esto, pues mira, humillamos, ¿no? Esto es ya humillar, ¿eh? Dale, dale, Goku. Dale, Kakaroto. Venga, bolo.
Vale, voló, pero este combate no ha terminado aquí. Goku se empieza a ver superado. Y nosotros, ante esa superación, vamos a volver a activar el Ultra Instinto. Sí. Migatte no Goku. Ah, pensaba que había terminado el diálogo de Gefla. Lo siento. Va a transformarse en Super Saiyan 2, ¿eh? Sí. Se viene, ¿eh? Ah, que no puede esquivar en el aire. Veremos. Tú prueba, Gefla. Bueno, este momento es épico, ¿eh? Además es con la animación que hemos visto antes. ¡Buah! Además, esto en el anime hay una doble eliminación en este momento. Porque Goku y Piccolo eliminan a los dos Namekianos del universo 6 también. Tomamos sacar el ring a Gefla y consigue la victoria. Sin embargo... Adiós. No, ¿o a quién echa? Los universos... quiero recordar que eran Gohan y Piccolo echándolo no me queda. Bueno, eso sigue, no para. Los luchadores de los universos 3 y 4 se unen y se convierten en alianza para ejecutar su ataque. De los universos 3 y 4, ¿no? Se unen solo los de un universo. O sea, empieza eso ya así de rápido. Hay opción de cambiar de personaje, ¿eh? En este combate. Vale, cuidado con los gigantes, ¿eh? Uf, tengo que golpearle, ¿eh? ¿Puedo golpearle con una de asalto? No, no puedo golpearle con una de asalto. Uf, problemón, ¿eh? Hostias. Esto es muy pequeño para esconderse. Cuidado, cuidado que... Apenas hemos tenido combates con gigantes. Solo contra Vegeta. O Zaru. Vale, hay que hacer esto. Vale. Vale, con el Sparking sí podemos pegar. Hostias. Cuánto quita, ¿eh? Vale, con el Sparking sí podemos pegar cuerpo a cuerpo y vamos, tenemos que hacer esto porque si no, no hay otra forma de ganar a este señor. O eso o tirarle super técnicas únicamente desde larga distancia. No lo he golpeado, ¿no? Tío, lo de que estar en el suelo, no golpeé, me toca los huevos, ¿eh? Ah, que ha activado el Sparking directamente. Hostias. A ver, Anilaza. Ah, que no se puede esquivar. Wow. Vale, ataca. Está quieto cargando ki. No puede esquivar esto, ¿eh? Imposible. Está quieto cargando ki. ¿En serio? No lo tenía fijado. Ah, qué guay. Hola. Vale, no le queda mucha vida, ¿eh? Lo hemos quitado. Parece que no, pero lo hemos quitado. Vale, ahora estoy desde una posición elevada mientras está en el suelo. En plan, no puedes fallar esto jamás. Y no puedes no fijarlo ni historias. Vale, efectivamente, no puede ocurrir nada raro. Bien, vencemos a Nilaza. Uf, iba con un poco de miedo a este combate, ¿eh? Porque además estoy viendo que la arena es bastante pequeña, ¿eh? Esta arena del Torneo del Poder. Y no puedes volar tampoco. Vale. Bien. Ha aumentado la pericia de un montón de personajes, ¿eh? Y vamos con todo. Con Vegeta, Gohan, 17 y Freezer. Claro, ahí están todos. Y vamos con todos esos, ¿eh? No está mal tampoco.
Los luchadores del universo 7 se unen para combinar su poder y consiguen sacar del ring a Nidaza. Quedan 8 minutos del torneo de poder y dos equipos, el universo 7 de Son Goku y el universo 11 de Jiren. Toppo, del universo 11, usa todo su poder destructor para rinconar a Vegeta, pero entonces Vegeta despierta un nuevo poder. El Blue Evolution. Y hace el sacrificio, el mismo que hizo contra Buu. Pero, sobreviviendo. Toppo está afuera, ya solo queda Jiren. Jiren cree que la derrota de Toppo es humillante, aunque no le ha sorprendido, lo que muestra su falta de confianza en su compañero. A continuación se dirige hacia Son Goku y sus aliados. Jiren y Son Goku se enfrentan de nuevo en combate. Esta vez con Vegeta, ¿no? Sí. Esto de que hablé 17, nadie sabía que estaba vivo. ¿No? En este momento. Ah, no, sí, 17. Claro, 17 se sacrifica ahora. Bueno, se supone que se sacrifica ahora. Pues vamos a ver, Ten. Vamos a ver, Ten Shihan. ¿Qué hacemos? ¡Al Blue directo! Vale. Vale, pues que vamos bien. Vale, bien. ¿Qué cargue aquí? No puede darme, ¿no? No puede darme. Hola. Hola, Jiren. Te vas a llevar una calentada buena, ¿eh? No. ¡Ey! ¡He puesto la guardia! ¡Hola! ¡Qué estafa! Me ha quitado eso con una técnica normal. Me ha quitado barra y media con una técnica normal. En lo que además ha sido una estafa porque yo estaba cubriéndolo. Y las técnicas de asalto se las cubre, rompe guardia, pero ya está. No sé si voy a darle, por cierto, pero me quedaba ya poco del Sparking y me la he jugado. Sí que le doy. ¿Cómo? ¿Ya? ¡Qué rápido, ¿no?